Esto es todo lo que tienes que hacer si quieres ganar mucho dinero. Déjame contarte una historia. Hace unos años, conocí a una persona que solía decirme: Quiero ganar mucho dinero, pero no sé por dónde empezar. Durante mucho tiempo, probó de todo: negocios, inversiones, cursos pero nada parecía funcionar. Hasta que un día descubrió algo tan simple y poderoso que lo cambió todo. Se trataba de una estrategia que la mayoría de las personas desconoce, un pequeño ajuste en su rutina diaria que desató un flujo de dinero en su vida como nunca antes había imaginado. ¿Te has preguntado alguna vez si es posible ganar un millón de dólares en tan solo un año? Suena como un sueño inalcanzable. Bueno, Hoy te voy a mostrar que no solo es posible, sino que también puede ser una realidad. Prepárate para descubrir los métodos más prácticos y eficientes que te llevarán al camino de convertirte en un millonario en un solo año. Si estás listo para desafiar tus límites y explorar nuevas oportunidades, no puedes perderte este video. Continúa viendo hasta el final y conseguirás todo lo que necesitas para ganar todo este dinero. Comencemos. ¿Puedes ganar un millón de dólares en un solo año? Es difícil imaginar esa cantidad de dinero cuando vives de sueldo en sueldo, pero la realidad es que eso es completamente posible si simplemente sales de tu zona de confort y pruebas nuevas ideas. Así que, aquí en este video, voy a compartir contigo los métodos prácticos que cualquiera puede utilizar para ganar más de un millón de dólares en un solo año. Negociación de acciones. Cuando hablamos de inversión, probablemente te imaginas cómo el mercado de valores sube y baja todos los días. Déjame darte un pequeño secreto: eso no es invertir. Todas estas noticias sobre cómo algunas acciones han subido hoy y cuáles han bajado no tienen nada que ver con la inversión. ¿Sabes a quién le importan más los altibajos diarios del mercado de valores? A los comerciantes, a los traders. A ellos no les importa la empresa en la que invierten, no importa si se trata de la corporación más grande del mundo o de una pequeña empresa en medio de la nada que apenas existe. El objetivo es especular y apostar sobre el precio de las acciones de las empresas que puede subir o bajar en unas pocas horas o, en algunos casos, en unos días. Digamos que Airbnb publicará sus estados financieros trimestrales mañana y según tus fuentes, les irá mejor de lo que esperan los inversores. Entonces compras acciones de Airbnb por valor de 10 mil dólares. Al día siguiente, Airbnb publica sus declaraciones y tienes razón, entonces el precio de las acciones de Airbnb aumenta un 10%, ya que la mayoría de la gente ahora está interesada en invertir en Airbnb. Tus 10 mil dólares en acciones de Airbnb ahora valen $11,000. mil dólares. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras valiosas actualizaciones. No olvides darle me gusta si estás disfrutando del contenido hasta ahora. Continúa viendo hasta el final para aprender todo lo que vas a necesitar y, si has llegado hasta aquí, comenta la frase negociante profesional abajo en la cajita de comentarios. Continuemos. Vendes tus acciones y, felicidades, has ganado mil dólares en un solo día. Pero las acciones de empresas estables no fluctúan mucho, por eso los traders prefieren empresas inestables como Tesla, nuevas empresas o pequeñas corporaciones cuyas acciones pueden incluso duplicarse de la noche a la mañana. Puedes empezar con tan solo unos pocos cientos de dólares, y si eres lo suficientemente bueno prediciendo que acciones subirán hoy, entonces puedes ganar miles de dólares, si no decenas de miles, por día. Pero ten en cuenta que es una especulación, en caso de que te equivoques, puedes terminar perdiéndolo todo. Así que ten cuidado si alguna vez te adentras en este campo. Por cierto, aquí hay un pequeño descargo de responsabilidad. Esto no es un consejo financiero y todo lo que se dice en este video tiene fines educativos. Para tomar la mejor decisión financiera que se adapte a tus propias necesidades, debes realizar tu propia investigación y buscar el asesoramiento de un asesor financiero autorizado. Utiliza la deuda para invertir en bienes raíces. Permíteme darles una breve descripción de las propiedades inmobiliarias que suelen construir fortunas. Digamos que has ahorrado 100 mil dólares. Tus opciones para comprar bienes raíces son limitadas, pero así es como puedes usar la deuda para convertir esos 100 mil dólares en un millón de dólares en un año, o tal vez en dos. Encuentras una propiedad en un buen vecindario que cuesta $500,000 dólares, por ejemplo. Te diriges a un banco y obtienes una hipoteca haciendo un pago inicial del 20%, es decir, 100 mil dólares. Ahora te queda una casa que necesita renovación, una hipoteca y 500 mil dólares. Gastas otros 250 mil dólares para renovar la casa, por lo que tu inversión total aumenta a 750 mil dólares. Pero el valor de la casa también aumenta, digamos, a 1.350.000 dólares, ya que la renovaste y la convertiste de un lugar en el que nadie querría vivir a un lugar en el que la gente está dispuesta a pagar para vivir. La alquilas para cubrir tu hipoteca, seguro y otros gastos, y te aseguras de que genere algo de flujo de caja. Te diriges a tu banco nuevamente, pero esta vez refinancias tu hipoteca. Dado que el valor de la casa ahora es de 1.350.000 dólares, si obtuvieras una hipoteca del 80% como lo hiciste la primera vez, recibirías mil dólares. Gastas 800 mil dólares de ese dinero para cubrir tu primera hipoteca y te quedan 280 mil dólares adicionales. Utilizas ese dinero para conseguir otra hipoteca, renovarla, alquilarla y crear una segunda fuente de ingresos. Puedes refinanciar tu segunda casa para obtener una tercera hipoteca y así sucesivamente. Aquí está la mejor parte, con solo 750 mil dólares, ahora controlas activos que valen millones de dólares, dependiendo de cuántas propiedades hayas comprado y has creado múltiples fuentes de ingresos. Si has investigado y has comprado en áreas cuya demanda está aumentando, tus propiedades se apreciarán en valor, lo que significa que podrás aumentar el alquiler, pero tus hipotecas se reducirán gradualmente a medida que los inquilinos sigan pagándolas. Así es como la mayoría de la gente se enriquece con el sector inmobiliario. Vender un curso. Probablemente hayas oído esto un millón de veces, pero créeme, esta es una de las mejores y más sencillas formas de ganar un millón de dólares en un año calendario. Todo lo que necesitas es una habilidad en la que seas realmente bueno. Si no tienes ninguna, primero debes crear una, pero digamos que eres un agente de bienes raíces. Sabes todo, desde cómo encontrar una buena propiedad, hasta en qué prestar atención al comprar una propiedad, cómo cerrar un trato, etc. El hecho es que hay cientos de miles de personas que quieren convertirse en verdaderos agentes y si tu curso les ayudará a acelerar ese proceso, entonces la gente estará dispuesta a pagar por ello. Al final del día, eso les ahorrará mucho tiempo. Convierte tus conocimientos en una habilidad práctica y véndelos. Gracias por unirte a nosotros en esta emocionante travesía hacia el éxito financiero. Esperamos que hayas encontrado esta información valiosa y que estés listo para tomar acción. No olvides suscribirte para mantenerte actualizado con nuestras futuras publicaciones, darle me gusta si te ha gustado este contenido y, sobre todo, seguir trabajando duro para alcanzar tus metas. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima y mucho éxito en tu camino hacia el millón de dólares.